Fanamontier, Francia, 1811. Mi corazón se llena de júbilo al verte, hija mía. Que Dios te bendiga. Padre mío, ¿y mi madre cómo está? Está muy grave. El doctor ha dicho que únicamente queda esperar que Dios la ponga en su seno. Debemos tener fe, padre mío. Dios guía nuestros pasos y aceptaremos siempre con humildad su designio. En polvo eres y en polvo te convertirás. No puede ir. Nosotros la necesitamos. Es la voluntad de nuestro Padre Eterno. Nuestra Madre está ahora en el paraíso junto a nuestro Señor. Y desde ahí enviará su bendición. Oh Virgencita, qué sola me siento. Ahora que mi madre ya no está junto a mí, yo sé que nunca me abandonarás. Sí, mi niña, nuestra Santa Madre jamás nos abandona. No llores más, mi niña. Hija, yo quiero que ustedes estén mejor. Pasar un tiempo en San Remy con su tía les hará bien. Padre mío, ya estoy lista. Vamos. Adiós, pronto regresaré. Cuídense mucho. Adiós, hija. Adiós. 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 Mamá, mamá, llegó mi tío Pedro. ¡Ay, qué bueno! Mamá, sí son ellos. Vamos a recibirles, hijas. Pedro, hermano Margarita. Querido, qué gusto tenerte en casa. Bienvenidos. Qué bueno que hayas traído a las niñas para que pasen un tiempo con nosotros. Sí, y espero que les haga bien. Pasen pues, pasen. Gracias. Permíteme. Catalina, ¿cómo estás? Lamento mucho el fallecimiento de tu mamá. Estoy bien, gracias. La Virgen María me da fuerzas para seguir adelante. Yo te admiro mucho. A tu edad tienes un gran valor para enfrentar la vida. Prima, me alegra de que hayas venido. Ven, vamos a casa. Debo regresar a casa. Muchas gracias por todo y cuídense, princesas. Y pórtense bien con la tía. Yo estaré visitándola de vez en cuando. Pedro, no te preocupes. Serán dos hijas más en esta casa. Gracias, Margarita. Lo hacemos con mucho gusto. Ellas son adorables. Adiós, padre. Adiós, hijas. Adiós. Adiós. No.
sean tristes. Vamos a jugar. Sí, sí, mami. Catalina, vamos a jugar. Sí, ven con nosotras. Catalina. Catalina. Hija, ¿qué haces? Deja esos quehaceres. Eso me corresponde hacerlo a mí. Mejor ve a jugar con tus primas. No se preocupe, tía. No me disgusta hacerlo. Tía. Dime, hija. Qué hermoso es San Remi. Algún día me convertiré en hermana de la caridad y haré mucha labor social. ¿Qué dices, hija? Mejor ve a jugar. ¿Qué será de mis hijas? Fanla Montier, 9 años después, Francia 1820. ¿Hoy tampoco piensas comer? Es mejor que comas algo. Vas a enfermar, hermana, por favor. Tonina, ya te lo dije. Ayunaré y así lo haré. No eres servidora del Señor. Por lo tanto, no tienes por qué hacer penitencia. Tonina, te lo he dicho varias veces. Mi vida está consagrada a Dios y a la Santísima Virgen. Si continúas así, avisaré a mi padre de lo que estás haciendo. Pues díselo. Su bendición, padre. Dios las bendiga, hijas. Pedro, por favor, siéntese. Gracias. Come pronto, hija. Se fría tu comida. Sí, padre. Lo haré luego. Hija, ¿te pasa algo? Padre mío. Dime, hija. Quiero decirte algo. ¿Qué pasa? Es Catalina, padre. ¿Catalina? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? No, padre mío. Pero pronto lo estará si sigue así. Ya son 3 semanas que Catalina está ayunando y tengo miedo que enferme, papá. ¿Pero qué dices? Está bien, déjanos solos, por favor. Catalina, discúlpame, pero no quiero que nada malo te pase. Permiso. Mira, hija, aún no estás en edad para realizar este tipo de penitencias. Lo sé, padre, pero deseo ganarme la voluntad de Dios y así poder agradarlo. Haces muchas cosas buenas, hija. Tu madre, que en paz descanse, debe estar orgullosa de tu actitud. Pero ya bastante tienes con la labor de la casa y con las ocupaciones diarias como para esforzarte con ayunos. Padre, te ruego, déjame continuar con la fe. No quiero que lo hagas, hija. No me gustaría que enfermaras. Está bien, padre. No te preocupes. Seguiré el camino que Dios me señala. Mira, Pablo. Catalina ya está, señorita. Sí, madre. La he visto salir varias veces de la iglesia. Y hoy está bonita y elegante. Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días, don Pedro. Buenos días. Buenos días. Permítame hablar un momento, por favor. Con mucho gusto. Permiso, hijas. Pablo, mi primogénito, quiere desposarse con Catalina. A ver si usted puede interceder y hablar con ella. Es importante de que se puedan unir las familias. Hablaré con ella. Trataré de convencerla. Haga lo posible. ¿Cómo no? Hasta pronto. Así es, don Pedro. Nos vemos pronto. Vamos. Thank you.
Salud. 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 Tomen asiento, por favor. Gracias. Señor Labor, soy de esas personas que no tiene muchas palabras. Por eso iré al asunto directamente. La presencia nuestra aquí es para pedir la mano de Catalina en matrimonio para Pablo, mi primogénito. Él es de un buen nivel académico, tiene ya su casa y cuenta con un buen trabajo, lo cual garantizará una buena vida digna para su hija. Bien. Con permiso. Siga usted. Tengo un presentimiento. En la conversación que tuvimos, él no estaba tan optimista. Esperemos a ver qué pasa. Buenas noches. Buenas noches. A sus pies, señorita. Gracias. Siéntate. Gracias. Catalina, los señores han venido a pedir tu mano en matrimonio. Y si tú quieres, puedes hablar un momento con el joven para que pueda tomar una decisión. Está bien, padre. Con permiso. Señor, gracias por fijarse en mí, pero no puedo casarme. Señorita, usted puede tomarse todo el tiempo que desee. No me diga que no en este momento. O romperá mi corazón, que tiene una gran esperanza. No es mi intención hacerlo, pero tengo un camino trazado, el cual debo seguir y espero que un caballero como usted me sepa entender. Con permiso. Hija mía. Padre, he hablado con el joven pretendiente y le he dicho que no puedo casarme. Catalina, espera. Padre, tienes que entenderme. Mi vida ya tiene un camino, el cual debo seguir. Y si no tienes algo más que decirme, me retiraré. Con permiso. Disculpen a mi hija, por favor. No te preocupes. Luego hablaré con él. En todo caso, Pedro, tendremos que despedirnos. Bueno. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Qué sucede, Catalina? No puedes rechazar cada oportunidad de matrimonio que se te presenta. Por favor, Tonina, déjame en paz. Ahora no es momento para hablar del tema. No puedo creerlo. Esa es la mejor oportunidad que cualquier señorita de nuestro pueblo desearía tenerla. Un hombre rico, apuesto. ¿Qué más quieres, hermanita? Te lo he dicho varias veces, Tonina. Nunca me casaré. Estoy comprometida con Dios. Tú lo entiendes, ¿verdad, hermana mía? Catalina, escúchame. Pensé que aquello era cosa de niñas y que con la edad ibas a cambiar tu manera de pensar. No, Tonina. Nunca cambiaré mi manera de pensar. Está bien, Catalina. Discúlpame. No es justo. ¿Por qué no has sanado? He notado todo lo que el médico ha dicho. Solo quiero esperar la voluntad de Dios. No tengo ni una hija. Mía, está bien cuidar a los enfermos. Ahora me rehuyes, pero algún día te sentirás dichosa de venir hacia mí. Dios tiene designios especiales sobre ti. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. Dios mío, mi señora, soy tu sierva fiel, pero no logro entender qué me quieres decir con este sueño. Dime, hija. Hay algo que llevo en mi corazón. Desde que mamá murió,
Y hoy estoy plenamente segura que debo decírtelo. Te escucho. Tonina ya es una completa ama de casa y estoy segura que podrá reemplazarme. Padre, quiero ser hija de la caridad. ¿Qué? ¿Hacerte monja? Pero te has vuelto loca. Pero papá, ¿por qué a María Luisa? Dije que no. Basta con una hija que se ha hecho monja, pero dos no. Padre, es lo que siempre he soñado. Además, María Luisa era instruida. Para ingresar a la comunidad de las hijas de la caridad debes estar preparada. Tú no sabes ni escribir tu nombre. Ahora que tu hermano enviudó, debería enviarte a París para ayudarlo. No insistas más. Ya te pasará. Está bien, padre. Seguiré tu voluntad. París, Francia. Catalina, tengo buenas noticias. Es una carta de papá. ¿De veras? ¿Qué dice? Que Antonieta ha pedido que vayas a pasar un tiempo en Gontard con Humberto para que puedas instruirte en el colegio de señoritas. Aquí hay tantas cosas que hacer, hermano mío. No te puedo dejar solo. No te preocupes, hermana. Yo me he comprometido con alguien que quiero que conozcas. La mirada. París, Francia, Gontard. Hombros hacia atrás y pasos hacia el centro. Muy bien. Regresamos a la posición inicial. Atención, atención, señoritas. Quiero presentarles a la señorita Catalina, que viene de Fain-les-Montier y va a quedarse con nosotros un largo tiempo. Quiero que le dedique a la señorita Catalina el mayor tiempo posible, hasta instruirla. Sí, señora, como usted diga. Pero, ¿qué tipo de instrucción tiene esta señorita? Viene del campo. ¿Eso responde a su pregunta? Haré todo lo que sea posible. Y un poco más, Alberto. Un poco más. El señor será quien te instruya. Ya, Antonieta. Muchas gracias. ¿Cómo me gusta caminar por el centro de la ciudad? ¿Qué es ese lugar? ¿Ese? Es la compañía de las hijas de la caridad. ¿Hijas de la caridad? Noto mucho interés. Sí, Antonieta. Me gustaría mucho conocer a la superior. Ahora que lo mencionas, yo tengo una amiga que pertenece a las hijas de la caridad. ¿De veras? Sí. Ellas hacen labor social y tal vez mi amiga te servirá como vínculo ante la hermana superiora. Antonieta, vamos a visitarla. Hoy no, querida. La hermana Victoria tiene que hacer labor social. Está bien, volveremos tarde. Espéreme aquí. Avisaré de su presencia la hermana Solcano. Está bien, gracias. Hija mía, está bien cuidar a los enfermos. Ahora me rehuyes, pero algún día te sentirás dichosa de venir hacia mí. Dios tiene designios especiales sobre ti. No lo olvides. Mucho interés le ha causado el retrato. Perdón, madre mía. Disculpe. ¿Me podría decir quién es el anciano del retrato? Es nuestro padre San Vicente, nuestro fundador. San Vicente. Dios mío. El señor de mis sueños. Madre. La recomienda la señora de Labor. Es una buena muchacha, de pueblo, como las quería San Vicente. Sí, hermana, la recibiré para la labor social. Luego veremos. Gracias, hermana.
ojos. No es nada, amor. Algo inquieto. ¿Y Catalina? Ya sabes. En compañía de las hijas de la caridad. Sigue obsesionada con eso de ser monja, ¿no? No es obsesión. Es vocación, amor. Ella nació para servir a Dios. Si no está en misa, está haciendo labor social junto a la hermana Victoria. Quiere dedicar a Dios el mayor tiempo posible. Sí, parece que no piensa en otra cosa. Quisiera saber cómo reaccionará su padre. Creo que debo comunicarle cómo están las cosas. Sería de su menester que él diera la aceptación para que Catalina entre al postulantado. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé aún, pero prometo que encontraré una solución. Señorita Tonina, ¿qué sucede? Ha llegado una carta. ¡Es de Humberto! ¿Pasa algo con Humberto? Ha llegado carta de él. Dije que no. Ya bastante tengo con una hija que se ha entregado a la religión, como para permitir que Catalina haga lo mismo. Pobre Catalina, se sintió tan triste con la noticia. Nuestro padre está siendo muy duro con Catalina. Padre mío, consciente en el deseo de Catalina, ahora he demostrado que yo puedo manejar sola la casa. Debería dejar que Catalina cumpla con su aspiración. ¿Pero qué dices? No quiero ver sufrir más a mi hermana. Catalina tiene tanta vocación que... Yo también pensaba que se trataba de una ilusión de niña. Pero hoy me doy cuenta que no fue un simple delirio. Ella nació para ser monja, y eso nadie lo podrá cambiar, padre mío. Dije que no daré mi consentimiento, y aunque lo diera, Catalina no cuenta con la preparación adecuada para ingresar a la comunidad de las hijas de la caridad. ¿No lo entiendes? Catalina, si bien es cierto, no tiene preparación. En cambio, tiene dedicación, fe, gusta servir a Dios y a los demás. Eso debería ser motivo suficiente para que usted dé su consentimiento para que ingrese a la congregación y junto a ella luchar para que pueda cumplir su aspiración religiosa, padre mío. Es que yo ya no sé qué hacer para convencerlo. Tengo unos ahorros. Podríamos entregar la dote que tanta falta le hace a la congregación. Entonces, que haga lo que quiera. Catalina, llevas algunos meses acompañándome en mis labores. Es hora que entres al postulantado. ¿Qué te parece? Es lo que más deseo en el mundo, pero... Ningún pero. No estás segura de tu vocación. No es eso, hermana Victoria. La verdad, siento miedo de ser rechazada. ¿Pero por qué? Tienes voluntad, el amor y la fe que se necesita para ser aceptada. No temas. Es por mi ignorancia, hermana Victoria. No tengo ningún grado de preparación. Eso no es ningún obstáculo, pero puedo hablar con Sor Cani. La Madre Superiora es mi amiga y te aseguro que entrarás al convento. ¿Usted cree? Sí, estoy segura. Es más, hoy mismo hablaré con ella y mañana a primera hora... Dios mío, Virgencita, derrama tus bendiciones sobre la Hermana Superiora. Quiero servirte, mi señora. Catalina, no me asustes. ¿Qué pasa? ¿A qué se ve tanto el pedido? ¿Pero qué le sucede?
¿Qué dice? Que Catalina ha sido aceptada para el postulantado. Tengo que hacer maletas para mudarme. Es maravilloso. Tus deseos cumplidos, querida prima. Y con permiso. Hermanas, al concluir esta Eucaristía, demos gracias a Dios e invoquemos a la Santísima Virgen para que les acompañe a ustedes luego de haber tomado esta decisión en este ingreso a su postulantado. Señor, heme aquí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Meta la aguja por ahí, sáquele el hilo nuevamente. Esa. Muy bien, hija. A ver usted, hija. Métale también por ahí, saque el hilo. Exactamente. Continúe, hija. Catalina, hija, acompáñame, por favor. Hija mía, escúchame. Para seguir el camino del Señor, tendrás que arrepentirte de todos tus pecados, confesarte, estar en oración. Si tú lo haces con amor y mucha fe, estoy segura que el Señor te acogerá en sus brazos. Gracias, Orsejole. Ahora, continúa con tu labor. Gracias. Hermana Victoria, hemos terminado. Sí, hija. Adiós, Orsejole. Adiós, Catalina. Que te vaya bien. Cuídate mucho, hija. Te vamos a extrañar. Gracias. Feliz viaje, hija mía. Ve con Dios y cuida mucho a nuestra hermana Zoila. Catalina. Hermana Victoria. Feliz viaje. Dios te bendiga. Gracias. Adiós, Catalina. Adiós, hermana. Tengas un buen viaje. Adiós, Catalina. Adiós. Adiós, madre. Adiós, hermanos. Adiós, adiós, Catalina. Adiós. Señor Jesús, que estás presente en la Eucaristía, te pido perseverancia en mi vocación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, hay algo más. He sido bendecida por Dios. Hija mía, todos hemos sido bendecidos.
¿Pero por qué crees que tú solamente eres la única bendecida? Padre, yo tengo que decirle algo. Dime, hija mía. No tengas temor. Cuéntame lo que te acongoja. Padre, he visto a Jesús durante varias ocasiones en el Santísimo Sacramento. Entonces pensé que el Rey de la Tierra sería despojado de sus vestiduras reales. Luego, Padre, he tenido aún otras visiones. Mientras hacía oración en la urna de los restos de San Francisco, lo he visto durante 3 días seguidos. El primer día lo vi de color blanco carne que anunciaba la paz. El segundo día, el corazón era rojo fuego, que significaba la caridad. Y el último día, Padre, el corazón era rojo oscuro, que infundía tristeza. Y esas fueron las manifestaciones que he tenido, Padre. Hija mía, yo no quiero que caigas en fantasías. Si quieres honrar a Nuestra Señora, entonces imite sus virtudes y contenga su imaginación. Vuelva a sus quehaceres y cumpla con sus obligaciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santa, me has brindado tantas bendiciones. Siempre me he imaginado, pero nunca he tenido la gracia de verte. Soy hermana Catalina. Soy hermana Catalina. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Ven conmigo a la capilla. La Santísima Virgen te espera. No tengas miedo. Son las 11:30. Todos duermen profundamente. Ven pronto, te espera. ¿No ves que es la Virgen Santa? Por ventura no puede la Reina de los Cielos aparecerse de una criatura mortal en la forma que a ella le agrade. Hija mía, Dios tiene para ti una misión. Tendrás que sufrir, pero te sobrepondrás, pensando que lo haces por la gloria de Dios. Conocerás lo que viene de Él, pero no estarás tranquila hasta que se lo digas todo a tu confesor. En el clero de París habrán muchas víctimas. El arzobispo morirá. La cruz de mi hijo será menospreciada otra vez.
Yo estaré con ustedes y les concederé gracias y bendiciones. Pero vengan al pie de este altar. Aquí las gracias se derramarán sobre grandes y pequeños, sobre todos aquellos que la pidan con confianza. Casa Madres de las Hijas de la Caridad, París, 3 meses después. Catalina, acompáñame. Sí, Este globo que ves representa al mundo y a cada persona en particular. ¿Qué significan estos rayos? Estos rayos que ves simbolizan las gracias que yo alcanzo de Dios para los que me los piden. ¿Por qué hay unos más apagados y otros más encendidos? Los rayos más apagados son los favores que yo deseo conceder, pero se pierden porque pocas veces me los solicitan. Y los más encendidos son los que derramo sobre aquellos que me lo piden. Haz acuñar una medalla según el modelo que acabas de ver. Quienes lo lleven con fe y devoción, pendiente al cuello, alcanzarán especial protección. Padre, escuche. Esta vez la vi a la hora de la oración. Estaba junto al cuadro de San José. ¿Quién más la vio? No lo sé, padre. Pero nuestra Santa Madre estaba de pie y tenía un aspecto tan bello y también dejó una misión para nosotros. Mira, hija, yo ya tengo mi misión y la estoy cumpliendo. Escúcheme, padre. Esta misión es diferente. Nuestra Santa Madre quiere que se le acuñe una medalla, que en su frente tendrá la imagen y alrededor contará con unas escrituras. Al reverso también tendrá insignias. Usted lo hará, ¿verdad? Es pura imaginación, Catalina. Si quiere honrar a Nuestra Señora, imite sus virtudes y contenga su imaginación. Padre, no es ninguna imaginación. Nuestra Santa Madre me habló sobre algunas irregularidades de la Iglesia. Y también me advirtió que usted no me creería. Catalina, ve a rezar para que Dios te ayude. Y no sigas con esas historias que no nos llevará a nada bueno. Está bien, padre. Haré lo que usted manda. Lo dice con tanta seguridad que... no sé...
Tienes razón. Debo poner el convento en orden. Pero ¿quién se cree para venir a mandarme? Padre, alabado sea Dios. Alabado sea, hija. Ah, hija, Dígame, padre. Ayer, durante la oración del hospicio, por casualidad vio algo raro. No, padre, nada fuera de lo normal. Ah, eso es lo que pensé. ¿Por qué, padre? ¿Acaso sucede algo? No, no, por nada, hija. Puedes continuar tus obligaciones. Yo quiero divertirme. Quisiera música y tomarme un vino. Ay, si me duermo. Está bien. No, Pedro, no diga eso. La virgencita que tanto nos cuida se va a enojar. Y usted no quiere eso, ¿verdad? Madre, ¿pero por qué si nada hice? Tomar hace daño y es malo ante los ojos de Dios. Ah, pero vea, madrecita. No. Porque nunca hice nada malo. No, no hice nada malo. Tranquilo, Dios te ha de perdonar. Catalina, ¿cómo estás? Bien, padre. Mira, hija, solo por curiosidad, la medalla del cual me hablaste, ¿cómo dijiste que era? Era la mujer más bella del mundo. Tenía su vestido blanco y de sus manos salían un círculo de letras doradas que cubrían su cabeza. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. ¿Eso es todo? No, padre. El reverso tenía una M, coronada por una cruz, dos corazones, 12 estrellas. Pero, ¿por qué me lo pregunta? No, por nada, hija. Por nada. Solo quería estar seguro. Virgencita, tu siervo te ha cumplido. Hija, el padre Esteban y yo fuimos donde el arzobispo de Quelen. No hay inconveniente en acuñar la medalla. Ello incrementará los devotos de la Inmaculada Concepción. No hay que prejuzgar la naturaleza de la visión, ni divulgar sus circunstancias. Que se difunda la medalla. Simplemente por sus frutos se juzgará el árbol. Sí, padre. Era su voluntad y la seguiré cumpliendo. Guardaré silencio, pero esta medallita tendrá que ser propagada. Ayúdame. Claro. Les he traído algo para ustedes. Lo manda la Virgen María, por medio de una hija fiel y silenciosa, que ha concluido en el logro de una misión tan importante.
Buenos días, señorita Catalina. Buenos días. Carta para la comunidad. Muchas gracias. París, Francia, años después. Dígame, ¿en qué puedo servir? Madre, queremos que nos entregue a los refugiados que ocultan en esta casa. Son muy peligrosos y debemos ejecutarlos según nuestras leyes. Aquí no hay nadie. Aquí es la casa del Señor. No puede irrumpir así en el hospicio. Escúcheme, madre. Si no nos entregan a los rebeldes, me veré en la penosa situación de llevarla detenida. Ya le dije que aquí no hay nadie. Nosotros tenemos muchos quehaceres. Así es que, márchese. Son mujeres locas. ¡Se irá con nosotros, madre! ¡Deténgase! ¡Respete! Madre, es mejor que huya. Los soldados le pueden hacer daño. Sí, madre, es lo mejor. Por favor, piedad. ¡Váyanse! Perdónanos, madre. Perdónanos. ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¿Qué esperan? ¡Vámonos! Medallita, nuestra Santa Madre, te cogerá en sus brazos. No. Este film lo dedicamos a la Santísima Virgen María en la consoladora advocación de la Medalla Milagrosa por habernos traído este regalo del cielo en la forma como ella ha querido que la invoquemos. Y a la propagación y devoción de la Sagrada Medalla, que habiendo sido mostrada a la humilde Santa del Silencio, Santa Catalina Labouré, el 27 de noviembre 1830, es para el mundo un signo de protección y esperanza, especialmente para los pobres,
lo que Dios quiere para ellos y para todo cristiano que con fe pueda comprender que Dios sí se vale de otros medios para llegar a nosotros. Clean up.